Yo abro. No tenías casa en Estambul, ¿cierto? ¡Papá! ¿Suhan? ¡Qué sorpresa! ¡Entra! No, gracias, pero debo irme. Solo quería probar que estaba mintiendo. ¿Y ahora se va? ¿Mintiendo sobre qué? Suhan, por favor, adelante. ¿Dónde está mi papá, mamá? Mi niño. Ven conmigo. ¿Creíste que era mi hijo? No lo es. Espera un poco. Déjame. No te irás tan rápido. Estuviste siguiéndome. Pregunta lo que quieras. Dijiste que mi papá vendría. Te dije que vendría mañana, amor. Mentira. Vas a tener que ser paciente, hijo. Tu papá vendrá a buscarte mañana, saldrán a pasear y pasarán todo el fin de semana juntos. Ven, te presentaré a la señorita Suhan. Mamá, no quiero. No seas así, Homer. ¿A dónde vas? Suhan, te pido disculpas. Han sido días difíciles. Resulta que me estoy divorciando y son momentos delicados. Nos apropiamos de la casa de Cesur. No tienes que disculparte. Sé que es difícil. Yo iré a ver a Homer un momento. ¿Y bien? ¿Te avergüenzas? Aunque sea un poco. Vine porque no me das confianza. Desde que llegaste, algo me molesta. ¿Querrás decir desde que salvé tu vida? Siento que estás mintiendo. Que tu identidad es un misterio. Así que por eso me seguiste hasta aquí. Viste mi apellido y pensaste, ah, aquí vive Cesur Alemdaroglu. Descubrí sus mentiras. Oh, y también tiene un hijo. Y con Banu. Vaya, 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 vaya. Ojalá hubieras podido ver tu cara. Fue algo como... No sé cómo puedes ser tan insolente. Me lo dice la mujer que me siguió en auto hasta Estambul. Just out is the ocean. Who knows? Just how wide is the sky? Te voy a presentar a mi madre. Right away. Is there someone who knows the reason why? Someday, it may come back, the love that I lack. Who knows? Who knows? Fugue en Alemdaroglu. Who knows? Tranquila, estarás bien, Yajide. Suhan, no me toques. Aquí está. Todo esto es tu culpa. Déjame en paz. Ayúdela. No te acerques. Amor, estarás bien. Doctor, salve a mi bebé, por favor. Dígame que estará bien. Que no entre. Que nadie entre. Cierren la puerta. No los quiero aquí. Cierren esa puerta. Quiero que salgan, doctor. Está bien, tranquila. ¿Qué le hiciste a tu esposa, imbécil? ¿Qué le hiciste? Déjenme. Quítenme esto. Lo que nos faltaba. Espero que todo esté bien con Yajide. Esta es tu venganza, maldecirnos.
No digas eso, Taksin. Es parte de tu maldición. Si algo malo le pasa, te quemaré viva. ¿Me oíste? No hay prepárate. Caso con este hombre. Quiero que salgan todos. Necesito hablar a solas con el doctor un momento. Salgan, por favor. Déjenme a solas con él. Por favor, solamente el doctor puede quedarse aquí adentro. ¿Están todos felices ahora? ¡Lárguense! ¡Todos! ¡Quemaré esta ciudad por completo! ¡Y a ustedes también! Hablo en serio. Necesito hablar a solas con él un momento. Claro. Por favor, sí. Por favor. Debe ayudarme. No se preocupe, todo va a estar bien. Se trata de algo serio. Hablemos solos. Por favor. Déjennos a solas. Ahora. ¿Qué pasó? Quiere que solo el doctor Nedim la examine. ¿Está sangrando? Dígame algo, enfermera. ¡Estúpido! ¿Qué hice yo? ¿Y me lo preguntas? ¿Ah? Era la primera vez que hacías algo bueno y lo arruinas. ¡Maldito! Mírame. Papá. Si algo malo le pasa a tu esposa, te mataré. ¿Me oíste? Taksin, contrólate, por favor. Espere. Dígame qué pasa. La escucho. Para que quedara embarazada. Mire, si me ayuda, le aseguro que será un hombre millonario. ¡Déjenme! ¡Suélteme! No se preocupe, haremos todo lo posible por salvar a su bebé. Vamos. Está bien. No va a hacer falta, doctor. No espero un bebé. La señora Fujen era diplomática. Vivían en el extranjero. El tío Hassan, padre de Cesur, vino a Estambul por negocios. Y desgraciadamente murió de un ataque al corazón. Ese accidente fue el punto de quiebre en esa familia. ¿Por qué su madre habrá enfermado tan joven? Porque ella tenía un gran dolor que jamás pudo olvidar. A ver, este muchachito guapo quiere desearte las buenas noches. Buenas noches, Suhan. ¿Escucharon? Que tengas buenas noches, Omer. Cariño, hijo, ahora vas a venir con mamá. Te llevo a la cama y luego voy a mi cena de negocios, ¿de acuerdo? Y mi papá vendrá en la mañana. Así es. ¿Te vas a quedar, Cesur? Voy a invitar a Suhan a cenar a un lugar muy especial. No, no puedo. Tengo que regresar a casa. La llevaré aún cuando ella no acepte. Sin objeciones. Está bien, pero primero tengo que avisar. ¿Está bien? Vamos a la cama. ¡Cesur! Enseguida voy, Omer. Espérame. Muy bien, cariño. Ahora te pondremos el pijama. Sacamos las zapatillas. Ella solo se enteraría de lo que tú dijeras. Pero mira, incluso entró a esta casa. Cesur. Esa mujer es igual a su padre. Lo tengo muy claro. Suhan, ¿qué le voy a decir? Solo dile la verdad. Hola. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestabas el teléfono? Perdona, el teléfono estaba en silencio. Estaba en la cocina. Voy a llegar tarde. Iré a cenar con Cesur. Ah, qué bien, no hay ningún problema. ¿Puedes avisarles a todos? No quiero llamar a nadie más. Está bien, querida, está bien. Te mataré si averiguo que tuviste algo que ver. ¡Ya basta, basta! ¡Mátame si quieres, pero ya no lo soporto más! ¿Qué está pasando? Nada, los trabajadores están discutiendo en los establos. Eso hacen, sí, eso hacen. Está bien. Te llamaré más tarde. De acuerdo, cuídate, Suhan. ¿Ya nos vamos? Claro.
Siempre serás bienvenida aquí, Suhan. Gracias. Me uniré a ustedes y la cena de negocios termina antes. Sí, llámame. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Que les vaya bien. ¿Avisaste que no llegarías temprano? Lo hice. ¿Les dijiste que estarías conmigo? No. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué diablos sucede allá adentro? ¿Su esposo sabe todo esto? Corhan cree que concebimos un bebé por inseminación. Tuve una cirugía y sacaron mis óvulos en una clínica de Estambul. Corhan cree que me los colocaron a mí, pero fueron colocados a una madre sustituta. Taxi me separaría de Corhan porque no podía tener hijos. Yo no tuve otra opción. ¡Doctor! Dígame, ¿qué está pasando? Nos amamos mucho, doctor. Lo más importante para mí es no perder a Corhan. Taksim, por favor, tranquilízate o terminará subiéndote la presión. Quiero que me diga qué está pasando. ¡Me estoy muriendo de angustia! ¿Cómo pudo mantener tanto tiempo en secreto esta mentira? ¿Cómo va a explicar algo así? Se volvió loca. Si él se entera, mandará a abortar a ese bebé. Usted no sabe lo cruel que puede llegar a ser. Usted ya vio la forma en que trata a su hijo. Está loco por tener un nieto. Si él lo llega a descubrir, me va a matar. Escúchame bien. Echaré abajo este hospital si no me dice algo. ¡Abra la puerta, doctor! No me involucre en algo así. No. Tiene que ayudarme, por favor. Por favor. No puedo mentir. Escuche. Le daré lo que me pida. Le daré muchísimo dinero. Le daré lo que usted quiera. Debo decir la verdad. Espere. Doctor. A mí no me gusta apostar como usted lo hace. Yo siempre juego a ganadora. Cuando tomé esta decisión, lo estuve investigando, doctor Nedim. Yo hice que lo contrataran. ¿Acaso no se sorprendió cuando lo trasladaron siendo un doctor tan mediocre? ¿Creyó que se había ganado la lotería? Tiene muchas deudas de juego. No se atreva a amenazarme. Doctor, mire, no voy a arriesgarme. Soy capaz de matar. No voy a dudarlo. Puedo entender lo desesperada que es su situación, pero no es capaz. ¡Doctor! ¿Qué sucedió, doctor? No quiero malas noticias. El bebé sobrevivió. ¡Lo sabía! Y la otra buena noticia es que ya no corre riesgo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, doctor. Mi nieto está a salvo. ¿Yahide se encuentra bien? ¿El bebé también? Tuvo algunas lesiones de tejidos blandos debido a su caída. También se golpeó la cabeza. La mantendremos en observación. Mañana puede regresar a casa. Gracias. Te amo mucho. Bien. Qué bueno que estás mejor, Yahide. Estábamos muy preocupados por ti. Yo también lo estaba. Terminó la pesadilla. Estás bien, ya pasó todo. Tranquila, Yahide. Cálmate, ya pasó todo. Ya pasó, gracias a Dios. No perdiste al bebé.
Han, ¿dónde está? ¿Dónde está Shirin? Salió, señor Tajsin. Dígale que venga de inmediato. Cambiaste de camioneta para poder seguirme, ¿no es así? ¿Y de quién es? Esta era mía. Ahora Shirin la está usando. No podrás regresar a Korludak esta noche. Mira cómo llueve. No lo permitiré. Me voy a quedar en Isantasi. El teléfono de la señora Yahide estuvo sonando. No lo contesté. Tome. Este no es el teléfono de Yahide. Lo encontré en el piso del baño. Está bien. Es evidente que Banu y tú se conocen hace mucho tiempo. Conoce toda la historia de tu familia. Nuestros padres eran amigos. Por eso crecimos juntos. ¿Y cuando se divorció, se hicieron novios? No. Hace mucho tiempo fuimos novios. Cuando éramos jóvenes. Y después nos fuimos a países diferentes, a vidas diferentes. Banu siempre ha sido una persona muy importante en mi vida. Eso lo puedo ver. Al parecer nunca se han separado. Lo duradero es muy importante para mí. Yo muy difícilmente saco a alguien de mi vida. Nunca me olvido. Eso nunca. Eres vengativo. Digamos que tengo claro lo que es la rabia y el amor. Y también eres engreído. Ya he hablado mucho de mí. Ahora es tu turno. ¿Quién eres? No tengo nada importante para contarte. Olvídalo. No creo que solo seas la hija de Tajsin Korludak, ¿sí? Así es. Tajsin Korludak es mi padre. No estoy acostumbrada a que me molesten por ser la hija del dueño del pueblo. Pero no todos son tan valientes como tú, Sesur. No me lo dice mirándome a la cara, pero puedo sentirlo por la forma en que me miran y por toda esa falsa atención.
Yo sé que a nadie le importa realmente quién soy yo. Solo soy una Korludak para todos. Pero yo quiero a mi padre. Y no me importa si a la gente le gusta o no. ¿Y tu madre? ¿Mi madre? Mi madre. Soy solo hija de mi padre, supongo. Ella era silenciosa, frágil. Rara vez hablaba. Y nunca intervino en nada. Siempre sentimos su amor, pero pocas veces escuchamos su voz. ¡No te olvides de escribirme una carta! Korhan y yo estudiamos en un internado. Era lo que quería mi madre. Solo la veíamos el fin de semana. Mientras que a mi padre lo veíamos todo el tiempo. Siempre iba al internado. Me gustaba sorprendernos. ¿Cómo se te enfría la cena? Mi hermano y yo siempre estuvimos juntos. Más que un hermano es mi amigo. Pero él prefería a mi madre y yo a mi padre. A propósito de él. Hola, papá, ¿cómo estás? Hola, ¿dónde estás? Yo estoy en Estambul con unos amigos. Estamos cenando. Bien, quédate ahí, no conduzcas. Yahide ya salió de peligro. ¿Yahide? ¿Qué le pasó? Señor Taksim, no le dije nada. Cuando tienes que decir algo, no lo dices, mujer. Necesita algo de ropa limpia y un par de zapatillas. Ah, también quiere sus teléfonos. Sí, ella quedará hospitalizada. Muchas gracias, señora Reyhan. Dice que Korhan traerá todo. ¿Y mis teléfonos? Tus teléfonos también. Está desbloqueado. Pero dime, ¿cómo podremos restablecer la contraseña? No se preocupe. Tendrá la original cuando lo reinicie. Muchas gracias. No fue nada. ¿Quién es? Llamó a la misma persona muchas veces. Estaba muy preocupada. Te llamé muchas veces, pero no me contestabas. ¿Dónde has estado? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, soy Korhan. Yahide tuvo una emergencia y no podrá contestar si la llamas. ¿Tú quién eres? Si alguna otra persona te llama, tu nombre es Aise. Te llamarás Aise. Soy Aise, la enfermera Aise. Soy instructora de parto. Dígame, ¿cómo está todo, señor Korhan? Se cortó la llamada con la señora Yahide cuando hablaba con ella. Después, lamentablemente, no nos hemos podido comunicar. Por favor, dígale que me llame. De acuerdo. Gracias. Ella te llamará apenas pueda hacerlo. Discúlpame. Está bien. Buenas noches. Thank you.
Suhan, me siento mejor, gracias. Solo quiero poder descansar. Sé que todo estará bien de ahora en adelante. Tranquila, gracias por preocuparte. Te dije que no regresaras hoy. ¿Quién está contigo? ¿Está Shirin? Todos están aquí, tranquila, pásalo bien. De acuerdo, te veré temprano mañana. Te llevaré unos bagels. Está bien, querida, nos vemos. Te llamaré después. Adiós, Suhan. Despreocúpate. Mañana vendré a escuchar los latidos de mi nieto. Pero ahora me iré a casa. Nos vemos. Muy bien, papá. Adiós, besos. ¿Y qué pasó? ¿Todo bien? Sí, aunque Yahid está en el hospital. Si lo deseas, puedo llevarte en mi camioneta al pueblo. No necesitamos tener una aventura. Yo estoy disponible para cualquier aventura contigo. Te ayudo. Muchas gracias. Lleva esto a su habitación. ¡Qué mal! Tienes que cuidarte y cuidar a mi nieto. Te llamaré más tarde para saber cómo estás. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. ¿Qué es eso? El señor Korhan envió las cosas para la señora Yahide. Dámelas, puedes dejarlas aquí, por aquí. Muchas gracias. ¿Y cuándo vendrá? No se preocupe, suegro. Vendrá mañana, por la mañana. Bien. Yo también vendré a escuchar los latidos de mi nieto. Adiós, suegro. Que pases una buena noche. Muchas gracias, Adalet. Hola, ¿dónde estás? Shirin, ¿podrías salir un momento, por favor? Claro. ¿Hola? Hubo una pelea en la casa porque ella hablaba en secreto con alguien. Pude escuchar porque estaban gritando. Ahora nuevamente está hablando con esa persona por teléfono. Shirin, no me parece bien lo que haces. No espíes. Te enviaré la dirección. Ven lo más pronto posible. ¿Estás segura que ese doctor es confiable? Al parecer logré convencerlo. Le dije que eres la madre sustituta. Qué buena idea tuviste. Llámame cuando estés cerca, que no te vea nadie. Cuidado con las cámaras, ¿está bien? Ven en taxi y cambia de auto al menos dos veces. Está bien, por supuesto que lo haré. Espera aquí, traeré algo para secarnos. Ahora entiendo por qué Taksin Kordudak no quiere vivir en esta mansión. El estacionamiento está lleno y en la calle de enfrente no se puede aparcar tampoco. ¿Cómo es posible? Así es. Aquí no le dan todo lo que quiere como lo hacen en Kordudak. Toma. Gracias.
¿Quieres café? Por favor. Gracias. Que lo disfrutes. ¿Quieres probar un licor de cerezas que hago yo misma? Galletas con almíbar y ahora licor. Sin duda me estás declarando tu amor, Suhan. Es una receta de mi padre. Lo hacía cada año. Era como una ceremonia. Mi madre siempre era la primera en probarlo. Solo un sorbo. Mi padre se enojaba mucho. Pero a mi madre le encantaba servirle a todos. Compraba diferentes botellas y le gustaba decorarlas con flores secas. Se las daba como un regalo a nuestros invitados. Ya buscaba botellas diferentes y se las llevaba. Así es como desarrollé mi interés por el vidrio y abrí mi taller. ¿Haces las botellas para tus fragancias, Suhan? Hoy, más que el día y la noche, lo que necesito es un pequeño sorbo de tu amor. ¿Es solo licor de cerezas? Por ahora es suficiente, basta para marearme. ¿Ahora la lluvia te convirtió en poeta? Me convertí en poeta cuando te vi. Me gustaría que siempre fueras tan educado. Me amaría si lo fuera. Tal vez no podría resistirme ante tu presencia. Eso lo consideraré un cumplido. Son mis abuelos. Musafer y Gulbahar Korludag. Se ven felices, ¿verdad?
¿Los conociste? Murieron antes de que yo naciera. De una forma muy trágica. ¿De verdad? Mi padre hacía el servicio militar cuando fue el incendio de la mansión de Sengelkoy. Mi abuela no se pudo salvar porque no podía caminar. Y mi abuelo se suicidó cuando lo perdió todo. El padre de mi esposo, mi querido suegro, el señor Musafer, que, como sabe, falleció, dejó esta carta para usted. La escribió después del incendio. Como puede leer en ella, pide rechazar la herencia. Al parecer, esa era su voluntad. Y quiero que se respete. Lo siento mucho. Es mejor que me vaya, ya es tarde. Nos vemos pronto. Oh,
¿Qué pasa? ¿Por qué la apagas? Claro, por supuesto. Taksin Korludak se hace presente en el bar y todos deben escuchar. ¡Shh! ¿Por qué no has contestado tu teléfono? Te he estado buscando. Sí, me lo imagino. ¿Seguro quieres beber conmigo? ¿Viniste a golpearme aquí o prefieres mi oreja? ¡Cállate! Puedes hacer lo que quieras. Este bar es tuyo. Yo soy tuyo. El pueblo es tuyo. El mundo entero sería tuyo si pudieras comprarlo. Siéntate. No, estoy bien. Hablaremos como padre e hijo. ¿Como padre e hijo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste conmigo como padre? Tú le hablas a Suhan como padre, no a mí, papá. Siempre estás enojado conmigo, me das órdenes, me insultas y escupes al suelo cada vez que dices mi nombre. ¡Basta! Ya fue suficiente. Escucha. Podrían haber sucedido cosas malas. Para todos. Pero el bebé está bien. Seremos más cuidadosos en adelante. Yahide y tú podrán discutir sus problemas después del nacimiento de mi nieto. Pero ahora nos concentraremos solamente en el nacimiento de ese bebé. ¿Por qué tienes tantos deseos de tener un nieto, papá? ¿Ah? ¿Por qué lo deseas tanto? No creo que sea por amor. ¿Por qué quieres tanto tener un nieto? No logro entenderlo. No quiero un nieto. Quiero muchísimos nietos. ¿Por qué es tan importante para ti echar raíces? Es porque no tienes raíces. Es porque nunca has tenido una familia. ¿De qué se supone que estás hablando, estúpido? Ni siquiera tienes idea de quién fue tu madre. Fuiste un pobre niño abandonado. Te criaste en un orfanato. Inventaste tantas historias. Dijiste que se quemó la mansión. Todas las fotos desaparecieron en el incendio. Todas fueron mentiras. Nunca has conocido a tu familia. ¡Cállate! Me he callado. Nunca había dicho nada hasta ahora. Mi madre lo sabía y tampoco decía nada. Escuchaba en silencio todas tus mentiras. No hablaba para no mentirnos. A mí nunca me ha importado de dónde vienes, papá. Eres mi padre. Pero yo te quiero a ti, papá. ¿Sabes qué? Creo que fui un niño no deseado. Dime por qué nunca me quisiste, papá. Contéstame qué he hecho mal, papá. Eres tan idiota que no sabes cuán amado has sido. Mírame. Si dices esas estupideces a alguien más, voy a acabar contigo. ¿Me vas a desheredar? ¿Y me echarás a la calle sin dinero? Eso ya lo sé y créeme que no me importa. Ya fue suficiente. ¡Salih! Llévatelo. Espera, espera, puedo solo. Llévalo en su auto. Thank you.
Bienvenida, señora Banu. Hola, gracias. ¿Sesur ya volvió a casa? No, señora. Está bien. Quiero dejar a mi papá aquí, mamá. Lo sé, cariño, pero ya no podemos quedarnos. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida está en Ginebra. ¿No lo ves? ¿Eh? Allí están todos. Tus amigos, mis amigos, tu escuela, mi trabajo. Todo está en Ginebra. Pero no me quiero ir de este país. Yo tampoco me quiero ir de este lugar. Tu papá siempre estará con nosotros. En nuestros corazones. Y en nuestras mentes. Olvidaremos todo. O no podré protegerte. Tenemos que olvidarnos de todo. Y eso es lo que vamos a hacer. Estamos muy cerca, madre. Me falta muy poco. Voy a cumplir mi promesa. No te preocupes, me vengaré. Lo juro. Kemal, asegúrate de que las castañas estén bien tostadas y con mucha canela. Amigo, con mucha canela, por favor. Kemal. Gracias. Hola, señora Yahide. Enseguida vamos para allá. ¿Ah? ¿Pero cuánto se van a demorar? Estaremos en el hospital en 10 minutos. Está bien, los espero. Dense prisa. Bien. Muchas gracias, amigo. Está muy impaciente. Vamos. Guarda el cambio. Que lo disfruten. ¡Entre! ¡Ah! Yahide. Ay, espero que te recuperes pronto. Uf, pobrecita, por todo lo que has pasado. Cuidado, cuidado. Perdón. Cuando tu esposo llamó enseguida, entendí que había un problema. ¿Él llamó? Así es. Y llamó desde tu teléfono. ¿Pero qué asno astuto? ¿Qué le dijiste? ¿Qué se supone que iba a decirle? Le dije lo que hablamos, que soy enfermera. Estaba a punto de llorar. ¿Qué pasó? ¿Acaso él sospecha alguna cosa? Pensó que yo lo estaba engañando con otro hombre. Así que casi mueres por nada. Shh, necesito que me escuches con mucho cuidado. El doctor ya sabe que tú ibas a venir. Primero te va a hacer un examen de sangre y luego grabará las imágenes de tu ultrasonido. Mañana se reunirá toda la familia y el doctor les hará escuchar al bebé. Eso es fantástico. Ay, ¿cómo está mi bebé? ¿Cómo puede estar? Creciendo mucho. Ahora date prisa, mis asistentes están a punto de llegar. Ahora tú irás a la oficina del médico de guardia al final del pasillo. Ahí encontrarás al doctor Nedim. No le preguntes nada a nadie. El doctor Nedim. Está bien.
Nos vemos. Deprisa. Ve. En el hospital. ¿Qué estás haciendo aquí, Bulant? Yo vine a visitar a Yahide. ¿Qué? No puede ser, tú la conoces. Bulant, por favor, no le digas a Yahide que nos conocemos. No se lo digas. ¿Y por qué razón tú la conoces? Yo... Bueno, mi nombre es Aise. Aise Yildirim. Soy enfermera. Enfermera pediátrica, para ser más exactos. Y trabajo con Yahide. Entonces, ¿por qué mentiste? Por todos los cielos. Por favor, escucha, no le digas que me conoces porque perdería mi trabajo. No le digas. Está bien. Pero escucha, entonces nosotros nunca nos hemos visto, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bien. Vete. Está bien. ¡Entre! ¿Yahide? ¿Bulant? Hola, con permiso. Quería ver cómo estabas. Muchas gracias. Acabo de enterarme. Estuve trabajando todo el día. ¿Cómo estás? Bien. Pero la verdad es que ahora me vendría bien dormir un poco. ¿Y el bebé está bien? Gracias a Dios. Mi madre te envía saludos. No quiere venir para no encontrarse con tu suegro. Lo entiendo. ¿Suhan no está? Fue a Estambul. Vendrá mañana en la mañana. Debes estar cansada. Ay, disculpa, disculpa. No te mantendré despierta. Iré a verte cuando vuelvas a casa. Está bien. Recupérate pronto. Gracias. Nos vemos. Adiós. ¿Qué mal crees que uno es suficiente? ¿Compramos otro? Es suficiente. Si quiere otro, volvemos. ¡Tarán! Tercera vez. Ese tipo no deja sola a la señora Yahide. Ah, ¡qué mal! Espero que no sea lo que pensamos. De verdad, que no sea lo que pensamos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Quiero 6 Simits, por favor. De acuerdo. ¿Y sus hijos? Todos saludables. Se lo agradezco mucho. Que tenga un buen día. Igualmente. Mm.
Que tenga un buen día. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué te pasa? Bueno, por lo que veo, nunca pudiste dejar a Suhan. Ahora comenzarás a esperarme en la puerta. Sinan vino a recoger a Homer. Ah. ¿Ya desayunaste? Tomaré un baño y mire. ¿Hay alguien arriba? No. Bien, nos vemos. Sí, nos vemos. ¿Quién es, Banu? ¿Qué pasó? Nada. Como no tuve ninguna audiencia, pude cancelar todas mis reuniones. Así que he decidido estar contigo hoy. Muchas gracias, pero tengo que volver con los Korudag. Cesur. ¿Tu venganza puede esperar un día más? Tengo que hacer algo por una de las compañías del grupo. Te extraño, Cesur. A ver, Banu, escucha. Nosotros ya dimos vuelta la página hace mucho tiempo, ¿verdad? Solo pensar en volver atrás sería muy confuso para ti y para mí. Créeme, es mucho mejor así. Por favor, no hables por mí. Tienes que entender que nunca he dejado de amarte. Me estás haciendo sentir muy incómodo. Vamos a atravesar momentos muy duros. Y nos necesitamos el uno al otro. Hay que concentrarnos solo en eso. Dime algo, ¿estás seguro de que Suhan no te está confundiendo? ¿O acaso ella ha hecho que te olvides de todo? Jamás olvidaré mi objetivo. De eso estoy seguro. No sé si creerte o no, pero si tú lo dices, así debe ser. Entonces, por ahora, solo me conformo con saber que me necesitas. Cuesta tomar decisiones. Por ejemplo, yo soy Leo. ¡Suhan! Llegaste justo a tiempo. Vamos a escuchar los latidos. ¿En serio? ¡Qué bien! Mira, querida, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Puedes grabar? Estoy temblando de emoción. Dámelo. El doctor dejará todo grabado en un CD y va a darnos una copia. Oh, qué bien. Sí. Muchas gracias por eso, doctor. ¿Dónde está mi hermano? Está esperando en casa. Vamos, doctor, empecemos de una vez. ¿Podría dar una copia de la grabación a mí también? Como recuerdo, claro. Su corazón late con mucha fuerza, a toda velocidad. Sí. Doctor, díganos, ¿es un niño o es una niña? Todavía no puedo verlo. Seguramente podremos verlo el próximo mes, si Dios quiere. Hermano, ven aquí.
Vamos, muchacho, entra. Escucha el corazón de tu hijo. Es el sonido más maravilloso. Vamos, acércate, ve. Bendito sea Dios. Bueno, es suficiente por hoy. Se lo agradezco, doctor. Muchas gracias, doctor. De verdad, gracias por todo. Vamos. Vamos, ¿no es de locos? ¿Oíste eso? Su corazón parecía un caballo galopando. Lo siento mucho. Me siento el hombre más tonto del mundo por haber dudado de ti. Shh, está bien. ¿Ya lo olvidé? No me lo recuerdes otra vez, ¿de acuerdo? Yo te amo. Los amo a los dos. Que se mejore pronto. Muchas gracias, adiós. Adiós. Gracias. Que se mejore. Muchas gracias. Fue una noche difícil. Quiero decir, para todos nosotros. Es cierto. Muchas gracias por todo lo que hizo, doctor. No tiene nada que agradecerme. Es a usted a quien deben agradecer. Usted sufre y ella se lleva todos los elogios. Me parece que no es justo. Ahora dígame, ¿cree que vale la pena? ¿Cuánto es lo que le paga? No me paga mucho menos de lo que le pagará a usted. Yo no voy a cobrar un solo centavo. Y si esto llega a causarme problemas, diré toda la verdad. Espere, doctor. Usted no haría tal cosa. ¿Perdón? Disculpe, doctor. ¿Usted podría llevarme hasta el camino principal? Quiero salir de aquí sin que nadie me vea. Suba. Muchas gracias. Disculpe la molestia. Venga a vernos cuando quiera. Y recuerde que me debe un café. Lo sé. Adiós. Hola. ¿Cómo está? Señora Miriván, no me importa si usted no me quiere. Puede decir todo lo que quiera de mí a mis espaldas. No me importa nada de lo que usted diga. Espere, ¿cómo se atreve? Solo decir su nombre me resulta vergonzoso. Solo quiero pedirle que no se desquite conmigo por lo que le ha hecho Taksin. No es con usted, sino con el hombre del que usted es amante. Escuche, como mujer entiendo muy bien lo que debe haber sentido en ese entonces. Digo, cuando él la dejó. ¿Quién es usted? ¿Quién se cree que es para hablarme como si supiera todo? Lo único que digo es que me ha malentendido. ¡Quédese callada! De Taksin Korludag, usted no es más que su mujerzuela. Y pronto hablaré de todos los cadáveres que han dejado atrás. ¿Señora Dalet? Vuelve a la farmacia. Yo tengo que ir a la fiscalía. ¿Qué hago con esto? ¿Se las envió la señora Yahide? No puedo creer lo que hicieron. Tengo el estómago lleno. Creo que no podré más. Pero tendrás que comerlo todo. No harás morir de hambre a mi nieto. Mi amor, aquí dice que tienes anemia. También bajo nivel de hierro. El médico indica que comas carnes rojas, nueces, avellanas, almendras, uvas, algarrobas, pegmes, mucha vitamina C. Es decir, muchas naranjas y también limón. Esperen, ¿escucharon eso? Si no veo ninguna de esas cosas en la mesa, van a saber de mí. No se preocupe. Bueno, disculpa, yo tengo que irme al taller, querida. Descuida, Suhan, todo está bien. ¿Con qué amigos? Saliste a cenar anoche, no pudimos hablar.
Bueno, fuimos a cenar con Sesur, papá. ¿Ah, sí, Suhan? Él también estaba en Estambul. Nos vimos por ahí y me invitó a cenar, eso es todo. También vi a Banu. ¿Sabían que tiene un hijo? ¿Sesur es papá? Ay. Claro que no. Se acaba de divorciar. Tiene un hijo de 4 años y medio, Omer. Es un niño muy lindo. Se están quedando en casa de Sesur. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está Sesur? ¿Él no volvió contigo? No, supongo que está ocupado, no lo sé. Nos vemos. Cuídate. Bien, ahora dime, ¿qué fue lo que pasó en esta casa ayer? No pasó nada. La señora Yahid estaba tomando un baño. Debe haber discutido con tu hermano, como siempre. Se resbaló y cayó, eso es todo. Ahora, cuéntame tu historia. ¿Cuándo volverá él? No lo sé. ¿Pero estuvieron con Banu durante toda la noche? Pensé que ustedes estaban solos. Banu tenía otra cena, ella no estuvo. ¡Excelente! ¿Y? Bueno, cenamos y luego me dejó en casa. ¿Entró a la casa? Claro que sí. Tomamos café. Muy bien. Dime que se besaron. No. Algo pasó. Estoy segura de que algo pasó y no quieres decírmelo. Solo estuvimos conversando de los viejos tiempos y otras cosas. Y de pronto se fue tal como si hubiera visto un fantasma. Él tiene todo lo que deseabas. Por supuesto. Él pensó que si te besaba te perdería. En cambio, así te tendrá detrás de él. Eso no va a pasar. Ajá. Voy a caminar hasta el taller. Llévame el auto allá. Como diga. ¿Qué es eso? Lo envía la señora Miriban, con buenos deseos para la señora Yahide. Esa bruja probablemente ocultó una serpiente ahí dentro. Yo iré personalmente a darle las gracias. Dile eso.
¿De todo ese enorme olivar, este es todo el aceite que obtenemos, Bulant? Así es, mamá. Es lo que queda para la tienda después del embarque. ¿Qué pasa? ¿Tampoco confías en mí? El poco a poco nos está sacando del mercado, hijo. Y su aceite aparece cada vez más. Debe estar haciendo trampa delante de nuestros ojos. Esto se nos está escapando de las manos. Señora Miripan. Hay una denuncia en su contra. Tendrá que venir a la estación con nosotros. ¿Qué? ¿Denuncia de qué? Anoche hubo un ataque a la propiedad de la señorita Dalet Soyoslu. ¿Mamá? No fue un ataque, Bulant. Solo fue devolver una visita. ¿Vamos? No puedo creerlo, mamá. ¿Qué fue lo que hiciste esta vez? Mamá. ¿Mamá? Si Taksin Korludag es mi enemigo, me comportaré como él. Por favor. Un momento, por favor. Voy con ustedes. ¿Salí? Sí, señor. ¿Qué tonterías dijo mi hijo cuando estaba borracho? No dijo nada, señor. Le aseguro que nada. Mi madre también sabía perfectamente quién era él. Pero guardó el secreto. Ella murió sepultada en el silencio. La falta de amor es lo que mató a mi madre. Me matarás a mí también. El gran Taksin Korludag. Me pregunto si hasta tu apellido es robado. Señor Taksin, iba a buscarlo. Acaban de detener a mi madre, ahora la van a interrogar. Todo delito tiene un castigo, Bulant. Yo no sé nada, la justicia sabrá. Uno de ellos es despreciable y el otro es su cómplice. ¿Mamá? Bulant, no les tengo miedo. Mantengo todo lo que he dicho. No me asustarás como lo haces con todos. Yo te voy a quitar la máscara, Taksin. Lo haré. Señor Taksin, se lo estoy pidiendo. Por favor, retire su denuncia. No puedo decidir en nombre de la señora Dalet. Recientemente hemos sufrido dos catástrofes. Ella trató de incendiar la casa mientras nos miraba a los ojos. ¿Cómo sabemos si no es culpable de la anterior? Vamos, Adelaide. Ahora a descansar. Muchas gracias. ¿Te sientes mejor? Sí, solo estoy cansada, es eso. Secaremos rápidamente ese cabello, hace mucho frío. Déjame ver. Bulant llamando. Ahora no estoy de humor para hablar con nadie. Shirin, yo secaré mi cabello. Te puedes ir. Está bien. No quiero ningún color. Solo el pequeño diseño de la mariposa en el cristal que dibujé antes. ¿Está bien? Dime, Bulant. Voy enseguida. ¿Suhan? ¿Qué sucede, hija? Espera. Hija, dime qué pasa. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Háblame!
Estoy cansada de defenderte de todo el mundo, papá. Ella invadió la propiedad. Tú has hecho cosas mucho peores. ¿Por qué no la dejas en paz? ¿Por qué te tienes que meter con todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo tiene que odiarnos? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Suhan, cálmate. ¿Qué pasa? Tenemos un invitado. Lo siento, papá. Creo que ya no se me respeta. Me he convertido en un títere los últimos 2 días. Dicen que cuando el lobo se hace viejo, se convierte en el hazmerreír de los conejos. ¿Dónde has estado? Estaba en Estambul. Ah, cierto. Suhan lo mencionó. Cenaron juntos. Así es. Cesur vino a despedirse, papá. ¿A dónde vas? Me voy a quedar en un hotel en el centro del pueblo. Trabajaré desde ahí. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, me gustaría agradecerle por su hospitalidad. ¿No te quedas a cenar? No, pasaré por aquí en los próximos días. Señora Raihan, quiero darle las gracias por su deliciosa comida. Usted me ha cuidado mucho. Adiós, señorita novia. Voy a llamar a Suhan. No, no creo que debamos molestarla. Bueno, buenas noches otra vez. Qué mal vamos. Buenas noches. Espero mudarme antes de que termine el mes. Sí, señor. Nos vemos luego, señor Salih. ¿Hay algo que quieras decirme? Sí, yo también quiero salir pronto de aquí. Me alivió que dijera antes de fin de mes. Entonces comiencen con todos los preparativos. ¿En serio? La casa estará terminada antes de fin de mes, así que haz lo que te digo. Ahora sí estoy emocionado. Bien, se lo agradezco. Quise ventilar un poco la habitación, pero está haciendo demasiado frío. ¿Por qué no se despidió de ti? ¿Quién? Cesur, él. ¿Él ya se fue? Por favor, Suhan, eres una pésima mentirosa. Espera. Como veo que ambos están haciéndose los difíciles, ahora sé que pasó algo. Te escucho. No pasó nada. Es muy cambiante. A veces es cálido y después es frío. Como sea, no me importa. Estás molesta porque no pasó nada, ya entiendo. Sal de aquí. Mira, Suhan, lee mis labios. Estás completamente enamorada. Lo dije antes y lo estoy diciendo ahora. Estás perdidamente enamorada. Sí, hola. Me sorprendiste de nuevo esta noche. Sí que puedes poner a Taksin Korludag en su lugar. No quise avergonzar a mi padre delante de ti. Eso no se logra fácilmente. Y tampoco creo que se enoje contigo. Espero que te cuides, Azur. Tienes que cambiar tus vendajes. Si no puedo hacerlo solo, voy a llamarte. Hay un hospital cerca de donde estarás. Está bien, está bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Usted está bien. Su presión sanguínea bajará con la medicina. Por favor, descanse y trate de no pensar en nada más. No se disguste. Aunque con la medicina que le di, va a dormir hasta mañana. Que se mejore pronto, señora. Solo mejoraré cuando ese maldito por fin esté bajo tierra. Buenas noches. Buenas noches. Hablaré con la psicóloga, la señora Zeynep. Es posible que ella los visite. Se lo agradezco muchísimo, doctor. Taksin Korludak no es solo su problema, es el de todos. Hola. No, no lo he visto. ¿Qué pasó? ¿Cómo que desapareció? Oh, por Dios. Muy bien, iré a su casa ahora. De acuerdo. ¿Pasó algo malo? El doctor Nedin desapareció. ¿Qué? No llegó a su casa. Su perro ladraba mucho. Rompieron la puerta para ver si estaba todo bien, pero él no estaba adentro. Iré a dar un vistazo. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Le traeré su desayuno. ¿A qué se debe tanto movimiento? Es que ocurrió una tragedia. ¿Qué pasó? ¿Un accidente? Uno de los médicos del hospital fue encontrado muerto. ¿Qué? Buenos días. Están limpiando la casa, ¿no? Y el teléfono. Espero no haberte hecho esperar mucho tiempo. No, está bien. Ayer no pudimos hablar. ¿Cómo volviste a casa? ¿Cómo volví? Esperé un autobús y me quedé dormida en el camino. ¿Qué hay de ti? ¿Está todo bien? ¿Volviste a ver al doctor cuando te fuiste? Lo vi. Me dio una copia de la grabación, como si yo la necesitara. Sí, pero ¿dónde la puse? ¿Qué pasó? Nada, estaba pensando qué hice con ella. Bueno, en fin. ¿Pero por qué preguntas por el doctor? ¿Está causando problemas o cree que el dinero es poco? Lo asesinaron. ¿Cómo pasó eso? No lo sé. Lo hallaron muerto en el bosque. No puedo creerlo. Me estoy muriendo de los nervios. No he parado de temblar. Pero honestamente, no puedo decir que lo lamento. Si lo piensas bien, un obstáculo ha sido eliminado, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Es que acaso tú...? No seas ridícula. ¿Qué insinúas? En fin, voy a cortar. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo?
¿Cómo estás? Llamé antes de venir a visitar a la señora Mirivan. Pero Sehra me dijo que no quiere ver a nadie. No es por ti, Suhan. Ella solo quería descansar. Entiendo. Por favor, entrégale estas flores. No debiste molestarte. Gracias. No es nada. Por cierto, muchas gracias por lo que hiciste ayer. Convenciste a tu padre antes de que todo empeorara. Creo que ya había empeorado de todos modos. En fin, desde ahora, para evitar que algo así pase otra vez, yo cuidaré a mi padre y tú cuida a tu madre. Es cierto. Será difícil ser amigos desde ahora. Tengo que hablar con tu padre. Siempre ha sido así. Juntos haremos que funcione. Bulant. No tomes una decisión precipitada, por favor. Hola, señora Dalet. ¿Cómo está? ¿Recuerda aquello de lo que le hablé anteriormente? Encontramos al hermano de Adalet. Él está en prisión. Así es. Me preguntaba, ¿es posible que pueda arreglar una visita con él? Por supuesto. Podría reunirme con el director. Está bien. Estaré esperando noticias suyas. Misterioso asesinato en el bosque Corrudal. Él llegó aquí al comienzo del verano. Era un hombre muy tranquilo. Y ahora están diciendo muchas cosas de ese doctor. Dicen que tenía deudas, que era mujeriego. Pero la verdad es que nosotros nunca vimos nada de eso. ¿Él tenía algún problema con Taksin Korludag? Creo que no. ¿Por qué lo tendría? No lo sé. Lo primero que se me vino a la mente cuando habló de deudas fue Taksin Korludag. No he dicho que él tenga algo que ver con eso. Solo se cruzó por mi mente. Tal vez le debía algo. Bueno, eso no lo sé, pero justo ayer le estuvo dando palmadas en la espalda cuando estuvieron hablando de su nuera y el bebé que va a tener. Yo creo que se llevaban bien. Puede ser. Qué bonito, qué bonito. Of course, I will be very happy to work with you. Okay, bye. Chicas. Nuestra marca debutará en Estados Unidos. ¿En serio? ¡Qué buenas noticias! Claro que lo son. Tuvimos una reunión en la Feria de Cannes. Y ahora ellos me llamaron. Ah, oh, usted se lo merece, señorita Suhan.
Gracias, Mustafa. Eres muy amable. Te lo agradezco en serio. No es nada, señor Sesur. Solo un poco y ya podré salir. Dile que no vine a trabajar. Ya voy, qué molesto. No puedo jugar ahora, lo siento. Debo ir a la construcción y visitar a mi madre. ¿Hablas en serio? Espera un minuto. Dame papel para envolverlas. La flor de tu madre. Son lirios. Le debe gustar su perfume. Los vi junto a su cama. Seguramente su casa siempre estuvo llena de estas flores. Es por eso que el lirio es su perfume. Se nota que la conoces bien. ¿Y cómo sabes que las compré para ella? Porque no es para Banu. A ella le gustan los olores dulces, intensos, provocadores. El otro día, la casa tenía esos aromas. Es cierto, se las compré a mi madre. Se me hace imposible no admirarte. Vete, tienes mucho por hacer. Te lo agradezco mucho. No fue nada. Lo pondré en tu cuenta. Después me pagas. Mirivan les dará una declaración. Estoy segura que inventará algo. Si lo hace, la voy a destruir. Y ahora Suha no podrá salvarla. El cuerpo del doctor en el bosque esa noche, no lo puedo olvidar. Te pedí que no hablaras de ese tema nunca más. Olvídate del cuerpo, del bosque y de todo eso. Adalet, daría mi vida para hacerte olvidar lo que pasó esa noche. Lo sé. Por favor, no sufras, no me pongas triste. Es la policía. Si esa mujer tiene que ver con que ellos vengan aquí, vas a ver de una vez por todas quién es Taksin Korludak. ¿Qué pasó? Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué viene? Señor Taksin, necesito hablar con ustedes. Entre.
¿Qué sucede? Como ya saben, encontramos al doctor Nedim muerto en su auto. Llegaste. Hola. Hola, qué bueno verte. ¿Cómo están, amigos? Miren lo que traje. Sí, esto es muy divertido. ¿Les gustó? Qué divertido. Sí. Creo que ya se ¿lo pongo en pausa? Grave. No, sigue. ¿Les parece si nos vamos a la fiesta? Por supuesto, amigo. ¿Cómo estás? Hola. A mi madre le gustaron las flores y el perfume. Ah, me alegro mucho. Mamá, ¿te molesta saludar a una amiga? Hola, qué linda se ve. Usted es muy hermosa. Realmente muy hermosa. Sí. ¿Cómo está? ¿Está mejor? Yo te voy a decir un gran secreto. Cierra las puertas. Es mucho más fácil morir que amar. Es el objetivo de mi vida. Mon amour. Eres una mujer hermosa. Ayúdame a acomodarla. Así está bien, gracias. ¿Qué dijo? Te recito un poema. Padre. Él siempre me lo recitaba a mí. Te diré un secreto. Cierra las puertas. Es mucho más fácil morir que amar. Es el objetivo de mi vida. Mon amour. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Estás cómoda? Mamá, ahora tengo que irme. Estoy tratando de terminar nuestra casa. No podré venir por algunos días, pero tú no te preocupes, no será por mucho tiempo, ¿de acuerdo? Mamá, por favor, escúchame. Cuando la termine, te llevaré a nuestro hogar. Notre maison. Sí, mamá, escuchaste bien. Nuestra casa. Viviremos en el lugar que siempre quiso mi padre. Está rodeada de verdes árboles. Y también hay un gran lago, tal como lo dijo mi padre. Todo lo que soñó mi padre ahora es del hombre que robó su vida. Padre, no puedo verlo, pero tú sí lo harás. Lo primero que haré será llevar ahí los cuadros de papá. Eso te lo juro, mamá. ¿Bulant?
Tu padre me llamó, quiere hablar conmigo. Pero mi papá no está. ¿Ah? ¿Papá? Estás aquí, hija. ¿Dónde está Yahide? Estamos en la sala. ¿Qué pasó? El señor Mehmet está aquí porque quiere mostrarles algo. Buenas noches. Como ya saben, el doctor Nedim está muerto. Escuche, hable de una vez, vaya al grano. Encontramos este CD en el auto de la víctima. Es una copia de la ecografía de tu bebé. La tenía el doctor. Pero la nuestra está aquí, puede ser la del doctor. Primero escucha. En ese video dice Ice Gildrin. La policía buscó en el hospital y no la pudieron encontrar. Buscamos por todas partes y ella no trabaja ahí. ¿Olia? Mi nombre es Aise. Aise Gildrim. Soy enfermera, enfermera pediátrica, para ser más exactos, y trabajo con Yahide. La recuerdo. Aise Gildrim es tu enfermera pediátrica. La conocí anoche en el hospital cuando salía de tu habitación. ¿Ah? ¿La viste? Ah, ¿su apellido era Gildrim? Yo no lo sabía, solo la conocía por su nombre. Me lo dijo la otra noche cuando hablamos por teléfono. Parecía alguien muy amable. Claro, tú hablaste por teléfono con ella, ¿cierto, Corral? Eso dije. Está muy claro, entonces. ¿Es la mujer que aparece aquí? Se le vio entrando a tu habitación. ¿Ella podría tener una copia del video? Sí, entró, así es. Le pedí que hiciera una copia del video para poder ver al bebé. Seguro fue ella quien se lo pidió al doctor. Entonces, esto no es evidencia, comisario. El video era la copia que se le pidió al doctor. De todas formas, quiero hablar con esa mujer. ¿Quiere hablar con Aise? Bueno, la verdad es que ella viene de Suadille solo para poder verme. Bueno, lo mejor sería que busque al hombre de las apuestas. Él era apostador y seguramente él debía dinero. Las deudas de juego siempre se pagan. Y si no es así, terminarás muerto por ahí. Es una lástima, pero es la realidad. Eso también lo investigaremos. Ahora deme la dirección de esa mujer para hablar con ella. No la conozco, pero voy a preguntar y por supuesto que la avisaré. Se lo agradezco. Perdón por las molestias. Me retiro. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Estoy más tranquilo. Seguramente a este hombre lo mataron por sus deudas. Y esto no tiene nada que ver con nosotros. Gracias a Dios. Lo vi. Me dio una copia de la grabación. Como si yo la necesitara. Nada, estaba pensando qué hice con ella. Bueno, en fin. No puedo decir que lo lamento. Si lo piensas bien, un obstáculo ha sido eliminado, ¿verdad? ¿Yahide? Estoy bien. Maldición, lo que faltaba. Ven a sentarte, cariño. Seguramente con todo esto se asustó. Estoy muy afectada. La van a molestar por algo que no tiene ninguna importancia. No, no te preocupes, no lo permitiré, relájate. Hubiese preferido que no dijeran nada delante de Yahide. Ahora la pobre está muy asustada. ¿Creen que era necesario? ¿De qué estás hablando? Nosotros no le hicimos nada. Volant, ¿a qué viniste? ¿Qué querías hablar conmigo? Nada, no es importante. Tú estabas buscando a mi padre, Volant. Dijiste que tenían algo de qué hablar. ¿En serio? No tengo nada que hablar con él. Todo está bien. Si es así, puedes irte. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Bueno, iré a dormir. Estoy muy cansado. Ha sido un largo día. Váyanse todos a descansar. Gracias, Volant. Gracias por haber venido. Estoy decidido a recuperar todo lo que he perdido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Viste cómo corre ese jugador? Él va directo al arco. Eso se va a poner interesante.
Es un partido amistoso, pero sirve para que el entrenador conozca a los nuevos jugadores turcos. Mientras tanto, Rusia probará su nueva forma de juego para ver cómo le va en este partido, señores. Una toma y se la pasa a Selim. Gírala a la izquierda. El ruso no puede hacer nada. Avanza el tiempo y Rusia comienza a apoderarse del juego. Ocho, seis, uno, cuatro. Ya está. ¡Comienza lo que se pierde, señores! Se ha perdido una gran oportunidad de gol. Ya sabemos a lo que está apostando la selección de Turquía. Que tengas muy buena suerte. ¿Y el marcador? Es un empate. ¿Estás seguro de que no necesitas ayuda? Estoy seguro. Solo necesito que te mantengas en contacto. No te dejaré. Gracias. Hablamos. Pero no puede ser. Fallaron otra vez. Qué mala suerte. Es que no lo creo. Es la segunda vez que llegan. Dos veces. Cuidado con el contraataque de Rusia. Comenzó su elaboración del juego y es muy difícil quitarles el balón. No tiene daños. Muéstrame el otro. Está muy bien. Solo falta el resto. Tenemos apenas 10 minutos para poder cambiarlos. Shirin y Kemal van a Estambul por la mañana. ¿Necesita que lo ayude en algo más, señor? Tengo muchos hombres. Podré sobrevivir. Entonces me voy. ¿Vendrá la madre y el padre de Shirin? No se preocupe, todo está arreglado. Ellos están al tanto. Muy bien. Muchas gracias. Puse la alarma a las 8:30. Las noticias de la casa en Nisantasi les llegarán cuando estén tomando desayuno. ¿Qué? ¿Robaron en la casa de Nisantasi? ¿Qué? Lo único que nos faltaba. Está bien, vamos para allá. No toquen nada, dejen todo como está. ¿Salih? Debe haber partido a Estambul. Voy a llamarlo. Entonces lo mejor es que yo me quede con Yahide. No es necesario, Korhan. Hola, Salih, ¿dónde estás? Padre, mi amor. Yo me quedo descansando. Espérame, papá. El personal de la casa toma desayuno cuando ellos salen a trabajar. Después están muy ocupados, hay que estar atentos. ¿Cuánto? Poco tiempo. Yahide sale a caminar después del desayuno. Suhan va a los establos a ver a sus caballos. Y luego lleva flores a la tumba de su pobre madre. Buenos días, Lale. Buenos días, señora. Voy a visitar a la señora Miriban. Pero si alguien pregunta por mí, diles que estoy descansando. Está bien, no hay problema. Julia, voy a verte ahora. No salgas de casa. De acuerdo, te espero. Bien, nos vemos. Debes irte ahora. ¿Quién viene? ¿Es Yahide? No es ella. Si no es ella, entonces me quedo. Está bien. Yahide viene en camino, así que debes irte inmediatamente.
Qué mentirosa. Cuéntame todo lo que pasa entre ustedes dos. Suhan debe estar adentro. Hola, Banu. Buenos días, Suhan. ¿Cómo estás? Disculpa, te llamo a esta hora porque quiero que nos reunamos. ¿Sabes? En tu taller sería perfecto. ¿Estás en Kurludag? Porque si estás aquí, podríamos vernos en el taller. Quiero hacer una fiesta sorpresa para Cesur por su nueva casa. Una bonita fiesta de inauguración en la hacienda. Y me pareció que sería una excelente idea hacerla en Kurludag. Por supuesto, me parece una buena idea. Qué bien, me alegro. Estaré allá en 10 minutos. Hasta luego. Así que fiesta en Kurludag. ¿Quién se cree? Tú eres un buen hombre. Eso dicen, Rifat. Yo entraré por la sala y tú irás al dormitorio. Con cuidado. Buenos días. Tengo una reunión con la señorita Suhan. Llegará muy pronto. Adelante. Muchas gracias. De nada.
Ven, ayúdame. Es ropa muy delicada, así que tienes que llevarla a la lavandería, por favor. Sí, señorita. ¿Hola? Hola, Suhan. Se llevaron todo lo que había de valor, la platería, joyas. Buscaron dinero, pero no encontraron. Qué extraño. ¿Se llevaron el cuadro de mis abuelos? Deben haber pensado que era valioso. Seguramente. Mi papá está muy triste. Estoy arriba. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Dejaron todo desordenado? Espera, te llamo luego. ¿Hola? ¿Dónde estás? Lo siento, tuve un problema. Estaré ahí en 5 minutos. Está bien. No le digas a Cesur que te estoy esperando. No lo haré, no tengo pensado verlo hoy. Hasta luego. ¿Cesur? ¿Cómo estás? Estaba pasando y decidí venir. Con permiso. Es una mañana de locos. ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Esto? Son los planos de mi casa. El arquitecto hizo nuevos cambios y tengo que revisarlos. ¿Tienes licor de cereza por casualidad? Por la mañana. ¿Acaso la hora es importante? ¿Sabes, Cesur? Tengo prisa, tengo una reunión importante en el taller. Ah. Entonces apresúrate. (Risa)
Sesur. ¿Qué fue eso? No sé qué fue lo que pasó, no sé qué. No debí haberlo hecho, perdón. Señorita Suhan, ¿está por ahí? Encontramos a este hombre arriba. Thank you.